Hola, fanático de rally, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, miren dónde estoy. Esto es el parque temático en Villa Carlos Paz. Este es un sueño cumplido. Voy a estar probando el Fiestita acá mismo, en el mismo tramo en donde corre la World Rally Car. Así que nada, estoy más que contento. Una experiencia increíble la que estoy viviendo. ¿Ya vieron con qué auto voy a estar corriendo? Porque vieron el último video que subí. Este es el vlog del primer día de esta aventura del Rally Cordobés en La Falda. Arrancamos así, con pruebas en el parque temático. Estas pruebas no tienen nada que ver con el campeonato, con el Rally Cordobés, sino que son unas pruebas mías, personal, de nuestro equipo. Todo el temático para nosotros solos, para probar, para sentirme más cómodo con el auto, con Dieter, con el navegante. Va a estar muy bueno y espero que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando. Eso sí, no se olviden de seguirme en Instagram, porque ahí es donde subo todo y se enteran de todas las novedades en el momento. Y nada, si no estás suscrito, suscríbete. Para resumir, si no viste el último video, anda a verlo, pero si no lo viste, voy a estar corriendo con el Fiestita Kinetic RC5 y dentro de la RC5 voy a estar en la RC5 Lite, que es una copa dentro de la categoría. ¿Por qué? Porque no tengo amortiguadores. Pues bueno, lo explico en el video, míralo si no lo viste y volvé a este. Vamos directamente, pasamos a las pruebas. Vamos a estar anotando primero la hoja de ruta con mi navegante. La vamos a escribir, vamos a dar una pasadita despacio, por eso no vamos a tener el casco, porque la verdad que es a ritmo de calle. Le escribimos, después nos ponemos los cascos, las botas, los guantes, la capucha antiflama y vamos una vueltita un poco más a ritmo. Nunca va a ser un ritmo de carrera o un ritmo agresivo. No, la idea es probar, ver el camino, las piedras, los pozos, de todo un poco. Y obviamente acomodarme al auto, que yo apenas lo manejé y va a ser muy difícil hacer el salto del Gol al Fiestita. ¿Cuánta nafta tiene? ¿Mitad, no? ¿Cuánta nafta te marca? Medio tanque, te dice. Sí, medio tanque tenés para andar hasta que se vaya el sol. Medio tanque, claro. Tenés para hacer 100 kilómetros. De hacer 100 kilómetros ya tenemos que hacer el motor. Tira el cheque, porque si tira el cheque puede encontrar un problema. Ah. Tiene un lindo lejos el auto, ¿eh? Lejos, tiene un lejos hermoso. Sí, no, es vistoso el auto. Sí, vemos cómo se comporta para ver si le tenemos que hacer los... Traje unos pedazos de carbono para rebacharle de costado. Sí. Porque ya vimos en el mundial que... ¿Bien vago? No vuelve. La sombra ese. Ya me voy. Bueno. Ojo, agua. ¿Entra agua ahora? Sí. Pero no importa. Larga, vamos a probarlo de verdad. A fondo, izquierda de dos. Rápido. Casco. Rápida, dos, voy a poner las botas. Voy a poner un repasador en el piso, ¿no? Está enganchado las palas. ¿Quiere quedar? Me igual se pone un casco, el Han por lo menos. Sí, pongan sí. La sombra ese cada vez que venga con el auto. Déjalo caer a la sombra. Se calienta ya todo. Doblalo y déjalo caer. Que tire fuera la mano él. Ah. Tira. Ahí le pongo una piedra, creo. Ahí, una piedra. Caja. Una vez que te pusiste el Hans, ahí, tac. Yo la ayudo encima. Ey.
¡Ey! ¡Para que lo voy a ayudar! ¡Ya va! Que yo te lo apuesto por atrás. No, 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 pero tiene que hacer solo porque va a correr. Sí. Déjalo, tiene que. Sacar el comunicador porque te lo va a clavar en la cara. Sacarlo, ponerlo, sacarlo, ponerlo, sacarlo, ponerlo. Ya, a veces así es práctica. Para eso estamos acá. Que aprenda solo. Ya está. No era muy difícil. Sí, atátelo. ¿Sí? Para eso estamos acá. No, esto. Esto, ahora te voy a mostrar cómo se ata. Ah. Ahora, ¿falta algo? Estoy agarrando mal. No, no falta nada. No falta nada, falta atar. Pasarlo por las dos argollas y lo traes por una sola, por el medio. ¿Por las dos? ¿Te pasa por las dos? Por las dos primero. Y después abrís el del medio y lo pasás por abajo. Y tirás solamente de este. Vale. ¿Puedo hacerlo, eh? No, no, está bien, dale. ¿Así? Así, espectacular. Ahora tira de ese y se te ajusta. Para que te quedó medio. ¿Medio chanfeado? No, no, medio. Revirado. Arrugada la cinta. Tratá de ponerla desde derechita, mirá. No, bueno. Derechita, ¿la ves ahí? Listo, Josh. Estaba revirada. Ahora sí, tira del botoncito. Tira y agárrate de la vez. Se ajusta. Sigue revirada, pero no importa. Mándale. Por arriba del hand, y te lo ajustas. Claro, esto va por arriba. Por arriba. Siempre agarrándote. Y ahí haces por abajo. Mira, si yo lo tengo, lo tengo ahí. Sí, ahí ya está. Pero la ventanilla esta, pues no puede. Sí, sí, adelante. Es encontrarle la sensibilidad del acelerador y el freno, frena mucho, demasiado. Ah, la botella va a quedar. O sea, es muy, salto, muy delicado. Ahí tiene para tomar, En el salto va. Es muy. Muy delicado, viste, y te frena muy brusco. Para mí hace. Para mí hace. Frena muy brusco. Y si pasa que en muchos lugares para probar no hay. Y si te va a algún lugar. Porque yo en el llano vengo levantando, miro. Sí, cuando pase eso. ¿Entendés? Vengo 1000 metros en recta, así, 1000 metros, a fondo. Entonces esto no, esto va todo el tiempo ahí. Claro, tenés un lomo y al salir ya tenés una curva. Claro. Totalmente. Y bueno, a mí me pasaba, nosotros yo probé un Yamaha Raptor, también para el Rally Ride, cuando navegando y corriendo es lo más zarpado. Para mí es muy difícil ver, ir, ver, te choca todo. Yo los admiro, esos tipos, claro que. Y solo, y vos sabés. No, que si la boca está bien. Entonces le digo, sube a fondo. Y baja a fondo. Y cuando decís baja a fondo, izquierda de hoja. Es la hoja. La montaña, la hoja. Vamos a lo rápido. Bueno, vamos a lo rápido. Chip de rápido. Ah, bien, claro.
Voy a ir más así. Sí, no, porque si no te va a volver loco. No, si, no, es que lo voy a matar a él. Sí. Yo no tengo problema, porque sé que lo puedo hacer. Pero lo arruino, No, queda boludo. Lo arruino, no, lo arruino. Dale, ¿qué vas diciendo? ¿Llegaste a tu casa? ¿Izquierda 3? Solo dos. Ponele acá. Martín, no, ya lo vimos, boludo. Aprendieron muchísimo, muy bien, muy fuerte. Bueno, sacamos de abajo. Los chicos en el llano, cuando estrenaron el auto, se cansaron de ganar. Los asesinaba a todos. Si no tenés navegante acá no podés ir rápido. No, olvídate. Ahí va la presión para el... No, pero acá te corren de memoria. Contra dos pasadas que va a hacer en la hoja, por más que sea el bicho del bono. Claro, los demás corren de memoria. Ya corrieron 10 veces al año durante 5 o 6 años. Van a probar ahí. ¿Cómo te ves ahí en esa tabla, si podemos tirar un pequeño adelanto? Y son 29 autos inscriptos, son un montón, no estoy acostumbrado a eso. Yo no digo que me vaya a acercar mucho, pero un mitad de tabla podemos apostar, si sale bien. Si todo el auto está bien, un mitad de tabla. Te diría, Nero, pisalo siempre con la zurda, andá tanteándolo y no le bajé la cuarta o la quinta, llévalo siempre a fondo para tener agarre, sobre todo en las cubiertas del piso por ahí. Te puede jugar una muy mala pasada. Y acá estoy con más de 16.000 seguidores. 16.000 seguidores. Que son un montón. La verdad que son un montón. Y bueno, seguimos sumando experiencia y videos. Está bueno. Muchísimas gracias. Decirle otra vez. Sí, por pasa nada. Podés tirarle ahí. No, podés tirarle un looper. No pasa nada. No me molesta. Por la duda, por la duda. Por la duda, para la parte seria. Después lo mandamos en el Del temático al hotel. Al Hotel Los Sauces, increíble hotel, sponsor del SCASTA Rally, pero fue increíble hotel. Llegamos y la verdad que nos sorprendieron de lujo. Miren lo que es esta habitación. Miren ahí Fede, contento en su cama. La verdad, increíble. Estamos chochos. Como en el temático no dije mucho de cómo fueron las pruebas, cargamos todo y nos vinimos para el hotel. Pero la verdad, estoy súper, súper contento y motivadísimo. El auto, 10 puntos. Los caminos estaban muy rotos, como estuvieron viendo. En las cámaras on board, en lo que grabó Fede. Están los caminos muy rotos del temático, pero la verdad que como experiencia fue increíble. Estar en esos trazados, en esos caminos, así de roto igual como estaba, porque eso le falta mantenimiento. Pero la verdad que... 10 puntos, la gente de Más Eventos, que fueron con los que cerré para estar esas pruebas, para hacer esas pruebas en el temático, todo de 10, nos atendieron perfecto. Así que nada, la verdad que estoy, como decía, estoy muy motivado, porque el auto se bancó los golpes, se pudo hacer un ritmo bastante interesante. No sé si es un ritmo de carrera constante o es un ritmo que capaz que el auto se aguante tantos kilómetros. Le habré dado unas 10 vueltas más o menos al parque temático. Son 2 kilómetros a vuelta, si no me equivoco. Así que 20 kilómetros de carrera, es un tramo largo. Creo que va a estar bien. Mañana va a ser un día muy tranquilo. Tenemos todo el día libre, no tenemos nada en la carrera. Día jueves, porque hoy es miércoles. Vamos a estar desarmando el auto, repasándolo, limpiándolo, ver que todo esté bien, en condiciones normales. Y ahí sí, ya esperamos el día viernes para hacer hoja de ruta, para acomodarnos en asistencia y para ya enfocarnos y encarar lo que va a ser este rally, que va a ser muy difícil, muy duro, pero va a ser para sumar experiencia y para seguir creciendo como piloto. Esto va a ser un salto de categoría grandísimo, enorme. Otra cosa, Dieter Hotten, la verdad que fue de menos a más. Las primeras vueltas costó como cualquier cosa nueva que se hace, pero después me pudo cantar una hoja en excelentes condiciones. Fuimos a un ritmo, como decía, bastante de carrera, un ritmo rápido, veloz. Y la verdad que muy bien. Espero que el viernes ya en los tramos, donde va a ser un trazado mucho más difícil, más complejo, más variado y más largo, podamos
entendernos bien, anotar bien las cosas y ver de usar esta nueva metodología que tengo pensada en la cabeza y que espero que nos vaya bien con eso y que funcione. No va a ser algo para, como decía, para competir, para buscar un puesto, para ir al primer puesto o ganar, pero va a ser algo para que podamos hacer el mejor ritmo de carrera, lo más rápido que pueda como piloto y que el auto me lo permita, y ver si así ir sumando a poco experiencia y kilómetros. Listo. Acá cerramos el primer día del Rally Cordobés. Acá, bueno, estamos en Villa Carlos Paz, pero va a ser el Rally de la Falda. No se olviden de seguirme en Instagram, de suscribirse si no están suscritos. Y nada, nos vemos en el próximo video, en el día 2 de este vlog del Rally de la Falda.